Dinámica del programa, ya ven que siempre dejamos al último a los sonideros, pues ahora no, ahora vamos a cerrar con música en vivo. ¿Y con quién vamos a cerrar? Ay, espérate, déjame te presento primero a quién tenemos aquí. Claro. No te quieras brincar. No me estoy brincando, Paloma. Preséntanos al invitado. Y tenemos por acá a nuestro amigo Ariel Zarco, servidor de Sonido Rebel. Me gusta cómo habla. Así hablan los sonideros. Ariel, ¿por qué estás muy serio? Así soy, por lo general así soy, un poco serio. Mira, vamos a hacer una dinámica. Mira, ¿qué te parece si te relajas? Me pones nerviosa, no, nerviosa. ¿Nerviosa? ¿A poco sí te pongo nerviosa? Nervioso. No, para nada. Relájate y suéltate. Todo tranquilo, ríete. Todo bien. Mira, de cuenta como si estuvieras con la muchachona así guapa. No, pues se pone peor. Mejor como si estuviera en una tocada, tranquilo, con su música. A ver, que nos vayas tocando una. Tócame una. ¿Una? Muy tócame bien. Una. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos preparado por aquí? Ay, quédate. Ok, señores, buenas noches, bienvenidos. Presencia Calidad 5 Estrellas. Directamente de Ecatepec, México, para todos ustedes. Esta es la empresa de la familia Cerco. Baila mi guaguancó, este ritmo sin igual. Sonido Rebel. Baila lo mi nervioso. Sabroso dice. Lo voy a bailar. Quiero bailar contigo. Ahí está para Marisol Mendoza en esta noche. Papá Duende. Sol Salsita. Por supuesto, mi hermano. Alejo Beltrán en esta noche. Desde Colombia para México. Ahí está para la Reina Fuentes, para Mari Safi, para Papá Duende. Oye, pero qué sabor, qué sabor. Esta es la empresa de la familia Cerco, hoy en el Tropicana. Programa en vivo, Estrellas Tropicana, de México para el mundo. Familia Cerco. Oye, pero qué sabor. ¡Qué rico tema! ¡Qué rico tema en esta noche! Ahí está la pequeña Zoe. Hola, buenas noches. Elifania. Gózalo. Para Sonido Divani. Sabroso. Sabroso, sabroso. Baila mi guaguancó. Baila mi guaguancó. Y yo también. Este es un tema de éxito en esta noche del Príncipe Rebelde. Este es un tema en el cual hemos creado un éxito. Y esto sigue y sigue. Ahí está para el amigo Raciel. Para el famosísimo fotógrafo El Viajero. Para la amiga Paloma. Ahí está para Carolina Mora en esta noche. Como lo vivo yo. Fabela Parra. Siente. Oye, qué sabor. Ahí está para toda la gente que nos acompaña en esta noche. Salón Tropicana, Garibaldi, México. Oh yeah. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebelde. Ese soy yo. El único y original. Baila mi guaguancó, que yo también. Y esto casi agoniza y se va. Baila mi guaguancó, cosa buena, cántalo y baila. ¡Qué rica guarachita! Baila mi guaguancó, mi negra, ven y ven. Ahí está para el hotel más caro. Baila mi guaguancó, Reclusorio, Oriente, Iztapasalsa, México. Baila mi guaguancó, agoniza y se va. Baila mi guaguancó, se va. Baila mi guaguancó. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebel. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya se no nos tenemos apagó. Público. Gracias. Yo tengo una duda. Y quiero que tú me la aclares. ¿Por qué los sonideros siempre se la pasan hablando, mandando saludos y no dejan que la canción esté corrida? O sea, mira, es una duda que yo tengo, tal. Lo aclaro, yo no soy de aquí, entonces no de la tierra del Edén. Tabasco. Ok,
déjame. Por eso es que quiero saber, no por otra cosa, no por ser mala onda. ¿Ya lo vas a dejar hablar? Okay. Mira, lo que pasa es que, hablando lo que es el género sonidero, son muchas cosas. Si tú vas a un barrio, por decir Tepito, a La Merced, a Tacuba, y ves trabajar a algún sonidero, el sonidero se enfoca mucho en la gente, en el público. Nosotros nos debemos de ellos. Ellos nos promueven, ellos nos están trayendo de aquí para allá. Y de qué manera nosotros le agradecemos mandándole los saludos durante cada tema que les proyectamos. Ese es por qué mandamos nosotros los saludos entre canciones, o estamos hablando más que nada para poder ambientar a la gente. Bueno, el otro día nos comentaba un sonidero que el inicio de esos saludos fue porque antes se utilizaban los acetatos. Entonces, en lo que cambiaban uno y otro para que no quedara ese espacio vacío, mandaban los saludos. Ah. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí, eso es lo que le llaman la vieja escuela, es una cierta manera en la que puede trabajar uno para no perder el ritmo o el hilo de la música, para que la gente lo pueda seguir disfrutando. Oh, ahora ya entiendo. Entonces ya no voy a decir lo que yo pensaba. ¿Qué pensabas? No lo voy a decir. ¿Qué pues pensabas? Dilo ahora sí que... Pues, ¡ay, cómo hablan y no dejen la canción! No puedo bailar por escuchar los saludos. Eso decía. Ay, Dios, ya eso escuché era. A mi madre hablar, no sé por qué. Pero bueno, es aceptable cada opinión de la gente. Bueno, pero es que yo no sabía el por qué hablaban tanto, pero ahora ya entiendo por qué. Pero creo que un día de estos vamos a tener que ir a Tabasco a hacer un mega evento sonidero para que ya no, conozcan. No, no te vayas. No te recomiendo que no te recomiendo que vayas a hacer un evento sonidero, es que allá no funciona. Pues por eso lo va a iniciar él. Bueno, sí, lo puedes iniciar. Nos vamos de la mano con Marisol Mendoza. Bueno, Sonido Duende, Elifania, es la princesa. ¿Qué te parece si vamos con otro tema? No, espérate, antes de que nos vayamos con otro tema, que nos platique, ¿hace cuánto tiempo? Ven, Raciel, ¿qué haces ahí? Vente para acá, Raciel, acá nos hace falta, Raciel. No siento que estoy en Estrellas Tropicanas si no veo al amigo Raciel. Mira, yo creo que si tú estás aquí... No, estoy burlando de aquí, de Palomita. Le estoy haciendo bromas desde afuera y por eso la saco de su papel y de su concentrancia. Déjenme decirles que yo al principio casi no hablaba. Y hoy que estoy... hablando y estoy conduciendo bien, ¿ya me quieres sacar? No, nadie te quiere sacar, nadie sacaría a Mario. ¿Sabes por qué nadie te sacaría? Porque nos hacen manifestación aquí afuera. Luego se junta la banda ahí en el Facebook y organiza una, no, que regresen a Maribel. Bueno, ¿pero qué crees? Que antes de que se haga una manifestación para que me regresen, que no me van a sacar, ¿qué les parece si ya Fabela Parra ya no nada más es invitada, sino que se queda como titular aquí en Estrellas Tropicana también? Que nos acompañe, Estrellas, ya la convenceremos. Ahí en las redes sociales. Va a haber que hablar, a platicarlo con su representante, su jefe supremo, que es el viajero. No, por allá tengo a mi representante, Yair Ferriz. Yair Ferriz. Ah, Yair es él. Él es mi representante, él va a decidir si... ¿Oíste? Si nos quedamos aquí en Estrellas Tropicana. Ya dijo que sí. Ok, muy bien. Perfecto. Oye, Rebel. A ver, seguimos con el sonido. Pues es el invitado y ya lo dejaron ahí. No pasa nada, ya me dijeron. Que aquí organizan su fiesta las mujeres. Ya me dijeron que me siento en casa, me siento en confianza, o sea, no hay problema. Mientras más hablen, ya menos trabajo, ¿no? Pero cobramos lo mismo. Vas a cobrar lo mismo en dólares, igual, total, ¿no? Oye, ¿desde cuándo estás en el ambiente sonidero? Mira, aproximadamente yo tengo casi 8 años en el ambiente sonidero. Pero ya con el nombre de Sonido Rebel llevo 7 años. 7 años trabajando de una manera constante, que me ha costado, como no tienes idea, ya que soy yo solo, lo que representa Sonido Rebel. Tengo el staff técnico, que es el cargador, el ingeniero de iluminación, el de audio, el que coloca la cabina, el que carga, el que transporta. Contándolos a todos, somos uno. Uno solo. Todo eso haces. ¿Y? Pues sí, prácticamente así inicié, yo solo, y conforme ha pasado el tiempo ha habido apoyo por parte de amigos, compañeros de Sol Salsita, de mi compadre Sonido Sensación Chevis, que se han acercado a mí y me han apoyado, pero yo inicié solo. Empezaste solito. Oye, y Rebel es por la Rebel de la UNAM,
No exactamente. Mucha gente me pregunta por qué Rebel. Cuando yo empecé por mi parte Sonido Rebel, yo quería que fuera una revelación ante la gente. Pero tengo ya ciertos, varios compañeros que se llaman que Revelación Cubana, Revelación del Ritmo. Y aparte, como lo dices, ¿no? Me aficiono hacia los Pumas de la universidad. Pero yo quería darle un toque de originalidad a lo que es Rebel. Por eso es que es Rebel con V. Ah, muy bien. ¿Por qué decides ser sonidero? Decido ser sonidero en una posada en diciembre. Yo escuché a un amigo que estaba trabajando con su sonido. No tenía chalanes al otro día para poder trabajar en una primera comunión. Yo me acerqué y él me hizo la invitación a poder trabajar como staff de él. Posteriormente me empieza a meter en lo que son en la cabina. Bueno, primero por la música, después en la cabina. Ya de ahí fue que me empezó a nacer todo lo que era el sonidero. Pero mucho antes yo ya me dedicaba a lo que era la música en cuanto a la música electrónica. Yo era DJ antes de sonidero. Antes de sonido. ¿Y qué género manejas? Pues yo no me enfoco en uno solo, yo trato de manejar los más géneros posibles. Te digo, puede ser en un evento privado, yo me enfoco a lo que es la música versátil, la cumbia, la salsa, el rock and roll, el merengue, la guaracha electrónica, high energy, me encanta mucho. O eventos en la calle, o digámosle sonideros, que ya es el género tropical como tal, la salsa, la guaracha, el guaguancó, la rumba. Ahora sí que yo trato de manejarme lo más versátil posible. ¿Y si pones algún...? Es que como habla tan fuerte aquí... Es que ya no necesito micrófono. Oye, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar recién. ¿Y si pongo? Se distrae. ¿Y si pones la frase, ¿y si pones otra canción? ¿Qué te parece si escuchamos a Rebel con otro tema? ¿Y si me tocas? Ok, señores, vámonos rápidamente con una salsa sabrosa. Hoy dedicada para toda la gente que se encuentra aquí en el Salón Tropicana, Estrellas Tropicana en vivo. Hoy para todos ustedes, directamente desde la hermana República de Catepec, la empresa de la familia. Familia Zarco. El bien llamado Príncipe Rebelde. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebel. Vámonos con la rica salsa en esta noche. Ok, señores, vámonos al centro de la pista. Vamos a bailar y a gozar en esta noche la salsa, la salsita rica de parte mía. Ya estamos transmitiendo en vivo vía Facebook. Ahí está para Marilu Bombón. Tortuga la voz. Ahí está para ese Roque. El amigo Raciel. Sabroso dice. Estrella Tropicana. De parte mía. Ya se aventó el sonidero. Eso. Ahí está para mi compadre, sonido Charmín. El gordito del sabor. Y el carnalito, sonido Estrellas del Caribe, Ecatepec, México. Y aprendí. Es la distracción. Un amor interminable y ahí está para el famosísimo Chaparro SP. Por quererte. Marisol Mendoza. Papá Duende. Oye, qué rica salsa para doloridos. Que Mari Safi. Como el fuego. Johanna. Dejan sentimiento. Elifania. Dolor. Sol Salsita. De temor. Ahí está Luis Valencia, Alaska la voz. Oye, pero qué sabor. Sufriendo con mi pobre corazón. Ahí está mi carnalito, Alejo Beltrán. Desde Colombia para México y el mundo. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebelde. Venga con sabor. Para la gente del Salón Tropicana. Y los que se están haciendo del baño a mi lado. Ajá. Ajá. De parte. Mi compadrito, son cubano. Solo desde Ciudad Neza. Presento, son cubano. Es para Sonido Rebel. El amigo Sandro Trinidad. Por supuesto, para la gente del centro de la Ciudad de México. El amigo Ricardo Mendoza Gómez. Para DJ Quique. Para el famosísimo Bombón,
interminable y sufrir. Ahí está para mi amigo Ubi, ilusión boricua. Venga con sabor. Ya están bailando, ya están bailando en la pista. Que queman mis entrañas como el fuego. Venga el sabor. Dejan sentimiento de dolor, de pasión, de temor. No me dejes sumido en el dolor de... Hoy estamos en vivo, Estrellas Tropicana, Plaza Garibaldi, Ciudad de México. Que te amo con pasión. Está para Chely Morales y la gente del Hospital 196. Mi compadre Mr. Gazú. Oye, pero qué rica salsa. De parte mía. Ahí está sonido Charmín. Pura calidad. Oh yeah. El famosísimo Ubi, ilusión boricua, para DJ Yerko, y sonido Oscarín, sonido Siblet, ese chaparro. Ya llegó mi amigo, el famosísimo Alejandro Esteves. Venga con sabor. Y esto casi a dormir, si se va. Mi compadrito, sonido Mr. Gazú, la gente de Río de Luz, Ecatepec, México. Se va. La gente del Hospital 196, el famosísimo Abraham, ese Mario, el amigo Hugo, el amigo Iván, Chely Morales, la jefe Ana. ¿A dónde si se va? Para el Versa, el Irving, Comanderos de Corazón. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebel. Se fue. Se fue. Muy bien. ¡Bravo! Gracias, gracias. Oye, y fíjate que sí quisiera comentar, me da gusto que, por ejemplo, esté aquí nuestra amiga Marisol, Sonido Duende, a Elifania, muchos sonidos que Sol Salsita por ahí también anda. Que vienen a apoyar a los compañeros sonideros. Yo creo que se necesita mucho porque el ambiente, el rubro de sonidero ha tenido fuertes problemas. El primero es que empezaron a querer suspender los bailes, por ejemplo, que porque se prestaban a mucha violencia, a delincuencia, muchas cosas. Y no es eso. La verdad es que la gente que realmente quiere bailar, hace muy buen ambiente en un baile sonidero, y hay que tratar de separar a la gente que nada más va a echar relajo, que nada más va a echar a hacer desastre. Pues sí, exactamente, sucede como en todo, por unos pagan todos. Así es. Y sí, como dices, sí hay lugares donde el ambiente sí es pesado por... ¿Sí? Y es que la combinación es mala con el alcohol, y ahí es donde empiezan los problemas. Creo que en todos lados, cuando combinas el alcohol, sí, cuando lo combinas sin control, todo sale mal. La verdad es que no es que satanicemos el alcohol, digo, nosotros vendemos alcohol, pero con medida, y la gente debe de saber límites y debe de definir a qué va, ¿no? O sea, hay gente que nada más va a los bailes a hacer un pleito y sale contento porque se agarró a trancazos o aventó de botellazos. Y eso no es el chiste, ¿no? Yo creo que esta es una sana convivencia. Parte de la necesidad de los saludos es eso, que la gente
también le gusta que se le reconozca cuando está en la pista, ¿no? Que esté, cuando está bailando, cuando está presente, que se te mencione, es también este como sentirte bien y sentirte parte del mismo baile. Pues sí, como dice, ¿no? Lamentablemente la combinación a veces del alcohol, las drogas y los pleitos entre colonias o bandas es lo que nos ha estado mermando mucho al género sonidero y por lo que nos han estado limitando mucho en los permisos ya de unos años para acá. Digo, y pues como también tocan el tema de los saludos, ¿no? Hay mucha gente que va a disfrutar un baile. Hay personas, hay chavos que van a un baile nada más para poder escuchar su saludo en vivo. Y créeme lo que cuando ves a la gente que te lo agradece fuera de una cabina, te da una sensación de satisfacción de seguir y seguir más adelante, porque es lo que nos llena. Bueno, a mí lo personal es a mí lo que me llena, el que me reconozcan o el que me agradezcan de cierta manera el trabajo que yo hago para la gente. Así es, y fíjate que el sonidero cumple una función bien importante en esta época del cambio de cómo oímos la música. Ya no nada más es lo que te ponen en el radio, porque antes, hace unos años, era exclusivamente lo que te ponían en radio, era lo que uno conocía, y si no te dejaban entrar a radio o no pagabas lo suficiente para entrar a radio, ya no lo hacías. En cambio, hay muchos artistas, hay nuevas, La Payola, claro, así le llamaban. Y entonces, ahora ya hay muchos artistas que se están dando a conocer a través de los sonideros, que los sonideros los traen, los promueven, hacen los arreglos, porque también bueno, el caso más famoso es el tema que el de La Ruana. De La Ruana. ¿No? Que se hizo primero famosa la canción. Pregúntale a los guaguancos. La Ruana es una especie de... La Ruana es lo que me regaló mi hermana. Lo que le regaló su hermano. No, tengo entendido que La Ruana es una especie de jorongo, una cosa así, colombiana. Sí, la verdad, tienes mucha razón en el tema que tocas, ¿no? Los artistas buscan muchas veces a los sonideros, en este caso, ¿cómo te lo podría decir? Como ejemplo, tenemos ahorita al amigo Alejo, nos está dando la oportunidad de nosotros poder promocionar sus temas, colocarlos con los sonideros. Y gracias a Dios está respondiendo muy bien los temas que él trae. Y la verdad también esa es una satisfacción, ¿no? Que nos brinden la confianza por poderlos colocar en el lugar que se merecen, ¿no? Claro, y son ya parte de la industria musical, los sonideros. Ya tienen una industria que está creciendo. Esa es la realidad. Más que industria, lo que nosotros ahorita estamos tratando en conjunto con Marisol Mendoza, Elifania, Sol Salsita, Marisafi, con Alejo, lo que estamos buscando nosotros es que el sonidero lo vean como cultura ya de México, porque es ya una tradición y es una cultura. ¿Sí? Nos está costando bastante, pero lo estamos logrando. Yo creo que sí, y fíjate que es una tradición cultural que nació aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tengo entendido, pues, del barrio de Tepito, básicamente, y ha ido creciendo, y incluso ya en Estados Unidos tenemos a muchos sonideros. Tenemos en Estados Unidos, se han llevado a compañeros a España, a Brasil, a Portugal. Digo, ya gracias a Dios estamos consiguiendo un poco, ¿no? Que nos volteen a ver. Y ya próximamente allá para Chiapas, para Tapachula, para Tabasco. Tabasco, para el sureste. Ella estaba dormida, ya estaba, la vi con los ojos abiertos, pero ya estaba durmiendo. Estaba pensando, ay, ahorita me voy a ir a echar una birria que me prometió el vaquero. Oye, ¿qué te parece si antes de que nos despida Sonido Rebel con un tema, man, le damos su reconocimiento esta tarde, porque queremos agradecer a Sonido Rebel que haya venido? Es un agradecimiento de Estrellas Tropicana de Producciones El Viajero por la valiosa participación de Sonido Rebel. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! Ay. ¿Qué te parece si despedimos este bloque con unos dos temitas de... Claro, claro. Sí. De Sonido Rebel, con el sabor especial. Nos va a poner a bailar. No traía preparada La Ruana, no la he puesto, no la voy a poner. Bueno, señores, vámonos rápidamente con un tema sabroso que traemos para todos ustedes. Esto es un tema que le encanta a mi papá, porque soy el hijo 1840 del duende, aunque todos me envidien. Vámonos con una cumbia, que como me encanta, al estilo y al sabor de Príncipe Rebelde. El Príncipe Rebelde. Sonido Rebel. Inicia el sabor.
Ahí está para Ramón Vega. Hoy en esta noche, la gente de La Rola TV. Marilu Bombón, la gente de Tepito, México. Para el Versa y el Irving, Cubanderos de Corazón, hoy con el Rebel. ¡Venga el sabor!